¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Monster. En el vídeo de hoy, como estamos viendo aquí mismo en pantalla, tenemos tres cosas muy importantes. La primera, Pokémon Espada. La segunda, Pokémon Ultraluna. Y la tercera, y la más importante de todas, obviamente, tú, el que está viendo este vídeo. Obviamente, chicos, quería agradeceros antes que nada el apoyo que le dais brutalmente día tras día a mi canal. Muchas gracias por formar parte de esto, por formar parte de mi sueño. Y gracias un día más por formar parte del Team Jesucristo. Obviamente que sí. Digo esto antes de que, bueno, me empiecen a llover haters por hacer el vídeo de hoy, porque vamos a comparar las animaciones, porque sabéis que hubo mucha discordia de que Pokémon Espada, sí, sabemos que reutiliza el motor de Pokémon Sol, Luna y Ultra Sol y Ultra Luna. El motor está reutilizado, pero las animaciones son reutilizadas todas, la mayoría están cambiadas, están, digamos, mejoradas, o verdaderamente la mejora que se hicieron en las animaciones no merece la pena, y es un pene. Lo dicho, ¿vale? No quiero que lleven haters y que digan, pero tío, ¿por qué le tiras beef a Pokémon Espada, que es la hostia? Yo ya he dicho lo que tenía que decir de este juego. A mí el juego me gusta, lo sabéis, pero es cierto que en muchos aspectos está muy dejado, es la realidad. Y en el vídeo de hoy, chicos, vamos a comparar las animaciones de Pokémon Monster Zurdo contra Pokémon Monster, ¿cómo se decía esto en japonés? No tengo ni idea. Ultramoon, quiero que dejéis un comentario tras ver el vídeo, quiero leer vuestros comentarios diciendo cuál os parece mejor, o no solamente eso, sino si de verdad veis mucho más trabajado una diferencia, porque sabéis que es que hay un salto generacional de que este juego está en una consola de 2013 y este juego en una consola de 2017, básicamente. O sea, quiero opiniones en los comentarios cuando veáis este vídeo. No me enrollo más, chicos. Vamos a comparar Pokémon Ultra Luna contra Pokémon Espada y Escudo, Pokémon en 3DS contra Pokémon en Nintendo Switch. ¡Let's go! ¡Pum! Vale, el típico Pelipper metiendo llovizna. Vamos a ver la lluvia, cómo está mejor, si en Pokémon Espada o en Pokémon Ultra Luna. ¡Let's go! Ahí estamos. Aquí tenemos a Pelipper en Pokémon Ultra Luna metiendo la llovizna, ¿vale? Ahí está, mete llovizna. Y bueno, vemos la lluvia, que yo creo que es prácticamente similar, ahora que lo pienso. Yo creo que es prácticamente similar, ¿no? Está reutilizada, vamos a ver. Vale, vamos a verla en Pokémon Espada, perdón. A ver, aquí la tenemos en Pokémon Espada. Y oye, la diferencia es que esta lluvia choca contra el suelo, ¿eh? Mirad el efecto de choque contra el suelo. Pero lo que es la lluvia es igual en sí, ¿no? Pero el efecto de choque contra el suelo sí que está. Sí, o sea, en este no choca, fijaros en el suelo, no choca la lluvia contra el suelo, pero la lluvia es igual prácticamente. Y en este, pues sí que la lluvia está haciendo como el efecto de choque contra el suelo. Sinceramente, me parece poquito trabajado eso. Le han puesto un mínimo efecto. Y obviamente, chicos, vamos a andar puntuando, ¿vale? En la libretilla mágica apuntaré cuál me parece mejor en cada animación y en cada cosa que puntuemos. Y al final del vídeo haremos el recuento a ver qué es lo que ocurre. ¡Anda todo! Me agarró. El primer punto, que es el de la lluvia, solo por el pequeño detalle de que estampa contra el suelo, pero es que el cambio es ínfimo. O sea, el cambio, a ver, comparando 3DS con Switch, me parece una bazofia lo de Espada y Escudo, la lluvia, ¿vale? El tema del clima de la lluvia. La diferencia es que se estampa contra el suelo, pero es que el motor gráfico es el mismo. ¿Qué le vamos a pedir? Así que le voy a poner el punto a Espada y Escudo, es lo que toca, porque sí que hay una pequeña mejora, pero es que prácticamente... F en el chat. Siguiente, chicos, vamos con la animación de hidrobomba. Ahí está, vemos el Pelipper tirando hidrobomba. Ahí está la hidrobomba. Vale, yo creo que es bastante similar, parece, ¿no? A ver, ahí tenemos hidrobomba en... Vale, era en Espada y Escudo. Y no, sí que está más, se nota más trabajada el detalle del agua respecto al tipo de gráfico. Lo veis ahí la comparación. Ahí sí que se nota más el que está más trabajada, ¿vale? Tener en cuenta que el motor gráfico es el mismo, pero sí que se nota más el detalle del agua, ese estilo anime que le han querido de dar, ¿vale? Porque es el tipo de gráfico que tiene el juego. Sí que se nota más trabajo ahí en Pokémon Sword and Shield, en Espada y Escudo, perdón. Así que ese punto sí que se lo vamos a poner a Espada y Escudo, porque creo que ahí sí que está... Siguiente punto, chicos. Pues, chicos, como gran familia del Team Jesucristo que somos, a continuación vamos a comprobar la animación de Surf. ¡Let's go! Aquí lo tenemos en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Ahí tenemos el Surf, que esta sí que es una animación más cargada, podría definir ese sentido, vale, ahí tenemos, fijaros en el agua, sobre todo en el agua, vale, ahí está. Vamos a ver en Espada y Escudo. Ah, sí, está más trabajada el tema de como las olas que hay por en medio. Fijaros lo plana que es el agua en sí, aquí sí, se nota la animación, ¿no? Es como que tanto Hidrobomba como Sur sí que se han trabajado lo que es la animación de por dentro de la ola. O sea, digamos que la animación es la misma, pero más trabajada, ¿vale? Es exactamente la misma, eso es lo que me parece a mí, pero más trabajada. Es lo que hay, en este caso vamos a poner punta Espada y Escudo, más claro que el agua, ¿vale? Pero es que no veo yo una diferencia que digas... Pero es que me vais a decir, yo sé, tú querías, tío, que salieses a la calle y te ves un Blastoise de verdad tirando un hidrobomba. Pues sí, que no, que broma, hombre, tranquilos, tampoco es para pasarse, pero bueno, está bien, el surf está bien, me mola. Bueno, punto
para espada y escudo, ¿vale? En este aspecto. Vamos con otro clima, chicos. Como siempre digo, clima soleado, que le viene al pelo a este canal porque soy un sol. Vale, no me tiréis tanto beef. Vosotros también lo sois, hombre. Claro que sé cuántos quiero. ¡Eh! ¡Sol! ¡Let's go! Ahí está, vemos a ese Charizard metiendo un sol, ¿vale? Ese Charizard metiendo el día soleado. Vamos a ver, el sol pega fuerte. Fijaros en los rayos de luz. Es lo que hay prácticamente. Me da una bolica con rayos de luz. Pero no se ve ningún aspecto. No se ve como que el clima esté más soleado. Simplemente se ve el efecto de los rayos. Vale, aquí mete el sol. Y lo que vemos es como que hace mucho sol, pero no se ve como ningún rayo de luz. Así de simplemente es como una sobreexposición, ¿no? A ver, vamos a ver el cambio. Vemos ahí arriba que hay como un sol medio brillando. Y aquí vemos una sobreexposición. Es que lo que le falta a uno lo tiene el otro, ¿sabes? O sea, esto es raro de cojones, porque lo que le falta a uno lo tiene el otro. Me molaría que fuese, que se viese los típicos rayos de sol, como que te dé eso y se vean los Pokémon más con más sobreexposición. Lo tiene, espada, se ven los Pokémon con más sobreexposición, pero no te da la sensación de que vienen los rayos del sol. Y el otro, bueno, la verdad es que lo único que tiene son cuatro rayos del sol ahí arriba. El punto se lo vamos a dar a ambos, cuando hay empate le damos punto a ambos. Y es lo que hay, ¿vale? Lo que le falta a uno lo tiene el otro. Sí que es verdad que estéticamente se ve mejor tal vez el de espada y escudo, pero es que le falta... Yo me explico, ¿vale? Y en mi vídeo, si tienes otra cosa que decir, pues dejarlo en los comentarios y pues lo leeré, le daré corazón. Siguiente animación, chicos, vamos con Charizard tirando llamarada. Uno de los ataques más épicos de todo Pokémon. Pues, let's go, babies. Ahí tenemos a Charizard tirando llamarada en espada, en Ultra Sol y Ultra Luna, perdón. Ahí vemos la animación, es la típica animación, creo que es exactamente la misma, mirad. Es exactamente igual, creo yo, Esto nos ha molestado en cambiarla a un pepino. Mira, ahí lo tenemos. Prácticamente es igual, le han mejorado como un poquito las texturas, ¿vale? Un poquillo así tal vez, pero vamos. No he visto prácticamente diferencia, así que... Es que la veo reutilizadísima, A ver, es imposible que por puntos le gane Ultra Sol, Ultra Luna, Espada y Escudo, porque si se reutilizan las animaciones se van a ver igual, en verdad. Pero bueno, lo que hay, se ve igual prácticamente, le voy a poner el punto a ambas, ¿vale? Punto a ambas, no hay más. La verdad, con llamarada nos han esmerado mucho. Siguiente ataque, vamos con otro épico rayo solar. Let's go, ahí está. Le damos al rayo solar, vemos ahí un Charizard tirando rayo solar. Vale, que le mete al Sneasel. Vale, bien, y ahí vemos al otro Charizard de Falla Escudo tirando rayo solar, que sí que es más un pepino, pero es un tubo ahí que cae. Vamos a ver la comparación. ¿Te soy sincero? Es que una da más sensación de agresividad que es la de espada y escudo, porque es un rayo más grande, pero es como que simplemente es un tubo blanco cayendo. El otro es como que está más trabajado con chispas y cosas así. Me da esa sensación, ¿sabes? ¡Ay, Nandatono de arroz! La verdad me da más sensación de bestialidad el de espada y escudo, pero el otro me da más sensación de que estéticamente está más trabajado, porque es como que salen así como más chispillas y esas cosas por los lados, y el otro simplemente es un... rayo ahí redondo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Cuando vea poca diferencia de un ataque a otro, le voy a dar el punto a ambos. No me convence. Uno me convence por un lado y otro por el otro. Me gusta la agresividad del de espada y escudo porque es rayo solar, es un ataque de 120 de potencia, pero el otro tiene más detalles, le puedo decir. Le veo como más detalles, así que punto para ambos. ¡Yo solo bate las gafas, que ciego eres! Siguiente animación, chicos. Vamos con Tyranitar metiendo chorro de arena, que ahí está. Lo vemos, el Tyranitar con la tormenta de arena. Vamos con un clima. Ahí está tormenta, chorro de arena de Tyranitar. Vemos la... Es la típica tierra, así que pasa. Y vamos a ver la comparación con espada y escudo. A ver espada y escudo cómo se ve. Ahí la tenemos, mete Tyranitar el chorro de arena. Sí que es verdad que está como... Tiene más detalle la tierra de aquí, ¿no? Tiene más detalle, pero es lo típico, una cortina así. Y sí que pasa entre los Pokémon, podemos decir así. Esta da la sensación de que pasa por delante de la cámara solo y no entre los Pokémon, ¿sabes? Sí, en este aspecto... Veo más trabajada la de espada y escudo, chicos. Veo más trabajada el clima de tierra de espada y escudo, lo que es en detalle, pero tampoco se ve mucha diferencia, sinceramente. Yo quería ver cómo se levantan piedras ahí, golpear a los Pokémon y van ahí, qué nombre. Pero bueno, pero creo que el punto aquí sí que es para espada y escudo, por poco, la verdad, pero puntillo para espada y escudo en este aspecto de la tierra. Vamos con un ataque epiquísimo en Pokémon y que siempre es uno de los ataques que más me ha molado. Terremoto, let's go. Ahí está, vemos a Tyranitar en Ultra Sol, Ultra Luna tirando terremoto. Mirad esa tierra cómo se levantan las placas. Vale, aunque se ven bastante poligonales, pero joder, es un juego 3DS. Y mirad aquí. Uf, me mola más este, aunque se vea peor. Es como que da más sensación de agresividad del terremoto. Y eso no parece un terremoto, güey, en verdad, Difícil decisión, Me da más sensación, mira, me produce mejor sensación la de espada y escudo. La de espada y escudo, no, la de Ultra Sol y Ultra Luna, perdón. Aunque se ve más poligonal, pero me da más sensación de agresividad. Y el otro es como que hace así más... Y este hace más, que reviento el culo. Entonces, digamos que voy a ponerle el punto a Ultra Sol y Ultra Luna. Siguiente ataque épico, ojo, roca afilada de Tyranitar. Let's go.
Ahí lo vemos en Ultra Ultra Luna. Típicas rocas que salen del suelo. Vamos a ver en Espada y Escudo. Y... nada, aquí sí que es cierto que las rocas están más definidas, con, como con más agresividad, que se cierran así a Pokémon. Mirad la comparación. Nah, sí, este punto es claramente para Pokémon Espada y Escudo. Pero aún así... Yosu, eres un exquisito, tío. ¿Le tiro el bifo a este juego? No, la verdad es que no. Le doy el punto a Espada y Escudo. Está más trabajado, es cierto, pero yo me esperaba... No me digáis que de un juego de Switch no os esperabais, habiendo visto las cosas que se han visto con Zelda y eso, no os esperabais un Tyranitar que movía la cabeza así, ¡fly! Y me le metía al suelo o algo con la mano y prr, se iba... el típico camino de rompiéndose las rocas y ¡pla! Le metían hacia abajo al Pokémon así, algo así por el estilo. Estoy flipado de la cabeza, pero es lo que me hubiese molado. Siguiente animación, bola sombra de Mewtwo. ¡Let's go! Ahí vamos tirando bola sombra de Sneasel. Ahí está la bola sombra que se crea. Vale, típica bola sombra. Y aquí se va haciendo más grande. Digamos que me mola más como el diseño que tiene esta bola sombra. Es como más... pero la otra me mola el efecto que le pone de que se va haciendo grande y de cómo Mewtwo la saca ahí siendo agresivo. No, aquí el punto solo de Espada y Escudo. Claramente me gusta la bola sombra que tiene Espada y Escudo. Sí me gusta, La bola sombra que tiene Espada y Escudo sí me gusta. Va dando la sensación esa de... como que... ¡Gengar está aquí! Hijo mío. Siguiente animación. Ataque épico de Mewtwo toca, chicos. Psíquico. Let's a go, babies. Ahí vemos a Mewtwo tirando psíquico en Pokémon Ultra Ultra Luna. Ahí tenemos el psíquico. Psíquico nunca está como bien. No sé. Es raro, ¿eh? A ver, tenemos la diferencia. Pues la verdad es que no me gusta mucho en Espada y Escudo a la que lo copio comparado, ¿eh? A ver. A ver, Ultra Ultra Luna. Psíquico. La verdad, sinceramente, no es que me mole en Ultra Sol Ultra Luna. Está un psíquico normal y corriente. Pero es que el que veo en Espada y Escudo es como que lo veo menos cargado. No me va, tío. Le voy a dar el punto a Ultra Sol Ultra Luna aquí, sí, Me gusta más como coge luego el psíquico al Pokémon así alrededor que en el otro, que es como muy vacío, ¿no? A ver, no hay diferencia prácticamente en verdad de decir, ¡buah! Pues sí que sobresale esta animación sobre la otra. Pero es que cuando no pasa eso es como que le voy a dar el punto al juego antiguo. Porque que creo que es que... que para esa época era una bestialidad. Y bueno, pues el otro, pues parece que no. Así que el punto para Ultra Sol Ultra Luna. No sé si lo ha apuntado o no, me cago en la leche. Chicos, vamos con Raichu y Rayo. Ataque épico, let's go. Ahí tenemos Raichu tirando Rayo en Ultra Sol Ultra Luna. Vemos el Rayo, típico Rayo que cae desde arriba de todos los juegos de Pokémon. Vemos aquí el Raichu en Espada de Escudo con el Ra. Sí que está mucho más, aquí sí que se nota que está más trabajado. El típico Rayo del Raichu que va directo al Pokémon. Mirad la comparación. Sin objeción, aquí el punto sí que es claro para Espada y Escudo. Ultra Ultra Luna, es un punto claro para Espada y Escudo. Creo que está mucho más desarrollado el típico rayo tipo anime que va del Pokémon al este, ¿no? Que hace así y cae el rayo del cielo. Punto para Espada y Escudo. Es la animación más diferente que hemos visto respecto de un juego al otro, Vamos, chicos, con Onda Certera, ataque épico de tipo lucha que lleva desde los antípodas en Pokémon. ¡Let's go! Vamos a ver ahí ese Raichu en Ultra Ultra Luna tirando Onda Certera. Ahí está, mira esa. ¡Wow! Eso parece un. Está guapísima, No me acuerdo que estaba tan guapa. Vamos a ver la otra onda certera. De hecho, creo que la crea de ahí arriba. Está épica también, A ver, pero es que me gusta el rojo de la onda certera. Parece más. Me gusta más la de Ultra Sol Ultra Luna, Fijaros cuando lanza la onda, como se mueve como así hacia arriba y hacia abajo, como. ¡Buah! O sea, algo brutal. El otro es más un mojón blanco, que sí que es grande, da más sensación de agresividad, pero me gusta la de Ultra Sol Ultra Luna, Me quedo con Ultra Sol Ultra Luna para la animación de onda certera. Sí, sí, me gusta la de Ultra Sol Ultra Luna, papus. Me gusta más, además, onda certera de siempre ha sido de color. Como la camiseta del Tito. ¡Rojo! Siguiente animación. Vamos con un clásico. Venusaur y Gigadrenado, chicos. ¡Let's go! ¡Papus! Ahí está. Gigadrenado en Ultra Ultra Luna. Que es típico Gigadrenado que lleva desde yo que sé cuándo. Sí, se ve un poquito más trabajado, como más bonito, ¿no? Pero es como que las animaciones las han copiado y las han mejorado un poco. Está más mejorado en Espada y Escudo, creo que no hay objeción. Aquí hemos visto la comparación. Sí que se ve más bonito, más decorado, más... en Espada y Escudo se ve más trabajada la animación, un poquito más trabajada. Tampoco es una diferencia abismal, pero sí que se nota un poquito la diferencia. Está más bonita en Espada y Escudo, es cierto, punto para Espada y Escudo. Vamos con la siguiente animación y ojo, en los comentarios decirme, ya no el hecho de cuál se ve mejor, que yo creo que está claro que sí es Espada y Escudo ahora que lo estamos comparando, pero ¿de verdad creéis que han trabajado en las animaciones como para una diferencia notoria de un juego de 3DS a un juego de Switch? Eso es lo que yo me pregunto. Chicos, hoja afilada, el clásico de Bulbasaur o Venusaur, ¿vale? En este caso de Venusaur, así que let's go, ahí está. Vamos a ver si Venusaur tirando hoja afilada, vamos a ver si hoja afilada, ahí hemos salido las hojas. Y vamos a verlo en el otro. Sí, es una animación que está más trabajada en
En espada y escudo también, mirad la diferencia. Se mueven todas las hojas así. Punto para espada y escudo en este aspecto. Y ahora vamos a ir con la típica: entrenador sacando al Pokémon. ¿Cuál está mejor animado? ¿Se nota la diferencia de verdad o cómo lo veis? ¡Let's go! Vamos con Ultra Sol, Ultra Luna. Ahí vemos al entrenador sacando al Pokémon. La tira ahí como con efecto por debajo y ahí aparece el Pokémon. Y aquí estaba con mi primo, ¿vale? Tranquilos, pero la diferencia es ínfima, ¿vale? Está con mi primo, ese es de un vídeo que he cogido de mi primo. La verdad es que lo veo similar. Veo típica animación lanzando a la Pokémon, nada especial, nada épico. A comparación, ¿vale? Es una animación normal y corriente. Pero bueno, ahí está. Creo que digo que ninguna destaca sobre otra. Le voy a dar el punto a ambas. Y ya está, let's go. Siguiente punto, chicos: ¿cómo reciben los Pokémon el ataque? Es decir, recordamos que en Battle Revolution recibía un Pokémon el ataque y hacía... Y seguía ahí con... ¡Me quiero cargar al equipo entero, hot! Vamos a ver en este juego qué pasa. Ultra Sol, Ultra Luna, let's go. Vemos ese Glalie recibiendo un llamarada. Ahí lo tienen, mira cómo recibe el llamarada. Pone cara de dolor y se pone contento otra vez. Vemos a ese Vanilluxrecibiendo un llamarada. Pone cara de dolor y a sonreír a la mamá. Ahí está, perfecto. Vemos a ese Sneasel recibiendo un rayo solar y simplemente se retrata así un poco y cara normal. Eso no lo han mejorado en nada, no lo han cambiado en nada. Literalmente es lo mismo de siempre, ¿verdad? Así que este punto creo yo, mirad, ese Sandrew. Pues ese Sandrew no ha puesto ni cara directamente, Y Mr. Mime como que tampoco, Mr. Rhyme, perdón. Creo que este punto no se puede discutir que no lo han trabajado nada, no lo han, digamos, mejorado nada. En Battle Revolution sí que es cierto que cuando un Pokémon recibía ese ataque ponía cara de que le dolía, pero ¡buah! Quería seguir tirando hacia adelante. Battle Revolution estéticamente sí que era muy bonito, lo comparamos el otro día con Espada y Escudo, pero en este aspecto el punto para ambos en el sentido de que, bueno, no debería ni darles punto, pero les doy punto, pues yo qué sé por qué. No está muy trabajado eso aquí, Siguiente punto: ¿cómo reaccionan los Pokémon cuando están en medio del combate y dejas la consola quieta? Y se ve la estética, a ver si de vez en cuando, ¡buah! Hacen movimientos, hacen algo feroz, no sé, hacen algún eso, o simplemente se quedan más quietos que en la mojama. Let's go, aquí tenemos a... Ultra Sol, Ultra Luna, vemos el Pelipper simplemente aleteando y nada más. Y Sandrio está más quieto que yo que sé. Nada. Espada y escudo, más de lo mismo, en verdad. No vemos ninguna animación intermedia, así por el estilo. Creo que este punto... Eso está sin trabajar, en verdad, en ambos juegos. Y nada, no le doy el esto. Punto a cada uno que diga, porque es exactamente igual. Aunque verdaderamente, yo me esperaba que en Espada y Escudo iban a tocar un poco de esas cosas, porque a mí esos mínimos detalles me meten en el papel. Cada uno lo que diga, a mí sí. Pero bueno, le damos el punto al que le damos el punto a ambos, porque no está trabajando ninguno. Aunque me esperaba que en Espada y Escudo lo iban a trabajar. Siguiente punto y vamos al final: ¿cómo la espichan los Pokémon? Es decir, ¿cómo ripean? ¿Vale? Let's go. Aquí tenemos... Ultra Sol, Ultra Luna, miramos a Glalie cayendo, pone cara de dolor, se va así un poquillo para abajo. También es cierto que uno lo he hecho contra Pokémon salvajes y el otro contra entrenadores, por eso la Pokéball lo recoge. Mirad, Sandrew cae, pone un poco de cara así de dolor. Y Flygon es bastante similar, me da la sensación también de que la han recortado un poco en lo que viene a ser en Espada y Escudo, ¿vale? Como que la han recortado de tiempo, ¿no? Por el tema de que está más enfocado al online también del juego, hacer las cosas un poco más rápidas. También me da esa sensación, ojo, ¿eh? Es la que hay. No es a lo mejor como en Battle Revolution que los Pokémon ponían cara de que intentaban aguantar, seguir luchando y de repente el Pokémon caía. Nada, el punto aquí se lo voy a dar a ambos, en verdad. Lo veo bastante similar. ¡Recuento de points! ¡Oh, boy! ¡Let's go! Es que aquí el caso es que Ultra Sol y Ultra Luna ha sacado puntos porque o ha empatado o le ha ganado en algún punto a Espada y Escudo. Eso es como... ¡Nanda todo, no hay arroz! Ultra Sol y Ultra Luna tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. 10 puntos, chaval, 10 puntos. Y Espada y Escudo tiene 13, 14, 15, 16 puntos, ole. 10, 16, ¿sabes? No sé escribir un 6. Ah, vale, sí, ahora. 10, 16. A ver, siendo sinceros, motor gráfico reutilizado, eso a mí no me gustó personalmente. Pero siendo sinceros, no es que destaque y diga, Dios, quitando la animación de rayo, que sí que es la que más cambio le he visto, las demás me parecen que han reutilizado bastantes cosas. Y quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Es que no hay más. Yo subo hoy, quiero leeros porque somos la familia del Team Jesucristo, ¿vale? No me falle. Ojo, y si ahora quieres ver un juego que se ve mejor que Espada y Escudo de Wii y oficial de Pokémon, ve a ver este vídeo, vas a flipar. Se ve mejor, ¿vale? Battle Revolution se ve mejor en animaciones y todo eso, que lo comparé aquí en el canal, mejor que Espada y Escudo. Y obviamente, si quieres conseguir el amor de ella, haz clic aquí y suscríbete ya. No hay más, ¿eh? Clic y suscríbete. El amor de ella te está esperando, hombre, amigo. Por favor, no le faltes al respeto. ¡Chao, chao, chicos! ¡Pum!